Gracias por este privilegio de estar en este lugar, que en estas horas de culto lo sentimos y lo decimos que estamos en tu casa. En forma especial te comunicas con nosotros mientras oramos, cantamos y estudiamos tu palabra. Te damos gracias por formar parte de una gran familia y ahora en forma especial. Mientras abrimos tu palabra en la carta de los Efesios, te ruego que tu Santo Espíritu fortalezca nuestros corazones y nos anime a seguir una ruta de estudio de tu palabra y de oración. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Vamos a abrir nuestra Biblia carta de San Pablo a los Efesios capítulo 1 y leeremos en el versículo 4. Esta mañana en el primer culto estudiamos de la carta a los Efesios, pero de otra sección de la carta, bueno, de varias secciones de la carta. Y hoy vamos a mirarla desde otra perspectiva, porque así es la Biblia. Es una obra de arte, es la obra de arte de Dios, es su palabra y siempre nos ofrece nuevas oportunidades para la reflexión, el desarrollo del pensamiento. Efesios 1.4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo y lo que sigue... Uno lo lee con cierto temor, porque presenta el propósito de Dios para nuestras vidas, para la vida de los jubilados, para la vida de quienes estamos empleados en una misión, pero especialmente para la vida de los jóvenes de hoy. Y fíjense lo que dice la frase, para que fuésemos, es el propósito de Dios, santos y sin mancha. ¿Da temor? A no ser como termina el texto. Santos y sin mancha. Delante de Él, ay, qué bueno, que es Dios quien finalmente nos evalúa. Porque no es permisivo, pero nos ama. Siempre me gustaba más ser evaluado delante de mi mamá que delante de mis hermanas. ¿Se imaginan? Siempre uno aparecía delante de la mamá como lo más grande. Yo no sé con qué ojos me miraba mi mamá, pero cuando me miraba... Pensaba ella que yo era un, una gran persona. Y me lo decía, porque los ojos de las mamás son especiales, nos aman. Esta mañana me llegó un pensamiento de Rudyard Kipling, que dice, Rudyard Kipling, un poeta, dice que como Dios no podía estar en todas partes, entonces hizo a las madres. Y cuando yo pienso en la forma en que me miraba mi mamá, me, y leo este texto, pienso en que, qué bendición, estar sin mancha, así dice el texto, para presentarnos santos, y sin mancha delante de Él. ¿Y saben por qué? Porque cuando somos presentados delante de Él, no es por lo que nosotros hicimos, sino por lo que Jesús ha hecho y hace y hará por nosotros. Dios nos mira a través de Cristo, que nos cubre con su manto. Pero qué gran propósito para los jóvenes, especialmente cuando van a enfrentar diversas experiencias este verano, diversas experiencias en lugares cercanos y lejanos, muy diversos. Vean el capítulo 2 y el versículo 10, porque somos hechura suya. Así, por eso mi mamá me miraba con sus ojos especiales, porque ella pensaba que sus hijos somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué texto? ¿Qué pensamientos? El, hasta, hasta preparó el camino Dios. Somos hechura suya, creados en Cristo. Qué gran privilegio, jóvenes. Un privilegio que les ayuda a escoger en el mundo en que vivimos la ruta de Dios. Porque hay que darnos cuenta de dónde nos ha sacado Dios. Y quiero que leamos unos textos aquí en la Carta a los Efesios. Todos sabemos, todos sabemos, eh, los que pasamos por la Escuela de Teología y estudiamos las, las epístolas de San Pablo, sabemos que la Carta a los Efesios tiene ciertas particularidades, por lo cual se piensa que fue una carta para que se leyera en la iglesia de Éfeso. Pero era una carta circular para toda la iglesia de aquel tiempo. Una carta circular. Una carta circular que llega hasta nosotros ahora. Y miren de dónde nos ha sacado Dios. Vean Efesios capítulos 2, 11 y 12. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Tenemos que recordar eso, lejos de la ciudadanía. Vean capítulo 5, versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿De dónde nos ha sacado Dios? ¿De cuántas cosas nos ha librado? Y es que... Es un escenario que no es favorable para nosotros. Vean en el capítulo 6, el versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué les parece? Si quieren saber, jóvenes, quiénes son los enemigos este verano, ahí están. Es un enfrentamiento que está por encima de nuestras capacidades. Y para hacerle frente, tiene que haber una intervención sobrenatural. porque la lucha es sobrenatural. No podemos con nuestras fuerzas, no podemos con el conocimiento, no podemos con nuestras capacidades. Con nuestras capacidades le hacemos frente a los exámenes, y el lunes vienen otros exámenes. Le decía uno de mis nietos ayer, oye, y, y, y ya presentaste... Los exámenes, todavía algunos nomás han presentado, y qué, qué, ¿qué examen tienes el lunes? Bioquímica me dijo. Pues, bueno, ya sabemos quién es el profesor y cómo les enseña y está estudiando. Pero este enemigo, el que está presentado aquí, no sabemos ni quién es. Es algo sobrenatural. No le podemos hacer frente con nuestras capacidades naturales. Es imposible. Imposible. Es más, podemos quedarnos, si quieren, para prepararnos para el verano todo, toda la semana aquí en la iglesia, aquí listos, orando y cantando, orando y cantando, para hacer crecer nuestra vida espiritual y salir a hacerle frente al verano. Pero quiero decirles que cuando salgamos a hacerle frente al verano, no podemos. Aunque hayamos estado toda la semana aquí orando. Se trata de una lucha sobrenatural. Y para eso tenemos que tener una experiencia sobrenatural con Cristo. Por eso lo que sigue en Efesios capítulo 6. Y vamos a leer ahora versículos 13 al 17. Con mucho cuidado. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Vamos a repasar la armadura. Verdad, versículo 14. Justicia, el versículo 14. Paz, en el versículo 15. Fe, en el versículo 16. Salvación, en el versículo 17. Espíritu, en el versículo 17. Hasta que llegamos a algo concreto. Porque todo lo que dije anteriormente no es concreto. Lo único concreto que está expresado aquí como la armadura de Dios es la palabra de Dios. Y quiero hacer énfasis en esto porque... Pues hablamos de verdad, de justicia, de paz, de fe, de espíritu, de salvación. Pero lo concreto es estudiar su palabra. Y quiero hacerles una invitación especial a ustedes jóvenes y a quienes nos miran a través de los medios de comunicación. Leamos la Biblia. Estudiemos la Biblia, recorramos los pensamientos, oremos por la presencia del Espíritu, porque es lo único concreto que hay para hacerle frente al enemigo que está presentado aquí en Efesios capítulo 6. En la iglesia de Willow Creek, que es una mega iglesia allá en Chicago. Quisieron hacer una investigación para saber cuál era el factor más determinante en la formación espiritual, el factor más determinante para pasar de una fe débil a una fe vibrante, una fe débil, a una fe vibrante. ¿Cuál era? Contrataron a una firma independiente para hacer una investigación. Investigaron en mil iglesias, mil iglesias. Do, más de 250 mil personas. Y encontraron que el factor... Fundamental, el factor más importante en pasar de una fe débil a una fe vibrante era el compromiso, el comprometerse en el estudio de la palabra de Dios. El factor más determinante. Ahora nos damos cuenta por qué pasan algunas cosas en nuestra vida. Les he mencionado de un estudio del Centro de Investigaciones de George, George Barna, que estudia el fenómeno del desarrollo espiritual y el desarrollo de la religión en los Estados Unidos. Y encontraron en una investigación realizada con jóvenes entre 18 y 29 años, que el 87.4 de los jóvenes en esa edad no tenían ni siquiera la idea de cómo aplicar el estudio de la Biblia a su vida cotidiana. El 87.4. Y es el factor más determinante en pasar de una fe débil a una fe vibrante. El estudio de la palabra de Dios. ¿Qué le sugiero? para este verano. Bueno, pueden leer un capítulo cada día. Los adventistas de todo el mundo estamos leyendo un capítulo diario de la Biblia. Todos el mismo capítulo. Hoy, por ejemplo, nos tocó el desafiante capítulo de Josué, capítulo 24. La despedida de Josué. Sus últimas palabras, que están matizadas por una frase. Una frase que recordamos siempre, Él le dijo a todo el pueblo que estaba reunido, yo y mi casa serviremos a Jehová. Muy desafiante porque todos se comprometieron, todos los que lo oyeron también se comprometieron. ¿Qué significa, jóvenes? El compromiso con el estudio de la palabra de Dios. Les sugiero un capítulo diario. Mañana vamos a empezar con jueces capítulo 1 pero tenemos otro auxiliar está la guía de estudio de la escuela sabática es, es, es como inscribirse en una clase a distancia en línea con un profesor con profesores muy preparados en esa área de estudio cada trimestre nos inscribimos en una materia inscríbanse en esta materia no hay recargos porque se inscriban tarde si no o se si habían inscrito antes, tómenla, tomen la lección de escuela sabática. Es sobre la familia este trimestre. Cada trimestre los jóvenes adventistas tienen oportunidad de, de estudiar una clase conducida por los mejores maestros. Esa distancia, en línea, es para el estudio de la palabra de Dios. Cada trimestre un tema. También. Les invito a estudiar de los devocionales que tenemos, tenemos muchos. Antes solamente teníamos un libro devocional, le decíamos la matutina, solo uno. Ahora hay, pueden estudiar, no sé, habrá una, una decena. Hay para un devocional para niños pequeños, hay para niños primarios, hay para menores, hay para jóvenes, hay para adultos, hay para las mujeres, enfocados en la naturaleza, enfocados en la palabra de Dios. Por cierto que los jóvenes tienen un devocional para este año muy bueno escrito por un egresado nuestro, el pastor campechano. Qué, qué desafiantes sus presentaciones. Ayer habló de la madre, de la obra de la madre. Les invito a, a, a buscar estos devocionales. Es más, ni, ni siquiera los tienen que comprar. Están en lugares especiales, en recursos que uno puede leer ahí mismo en la internet. Hay que estudiar la palabra de Dios. Es el factor más importante de pasar de una fe débil a una fe vibrante. Lo sabemos. Eso dice el libro El Camino a Cristo. Sabemos que así es estudiemos la palabra de Dios. Pero además, fíjense lo que dice el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica, por todos los santos el estudio de la Biblia y la oración, orando en todo tiempo, al levantarnos. Una vez escuché a un predicador que nos preguntó, ¿qué es lo primero que tocas cuando te despiertas? El despertador. La luz de la lamparita, el teléfono que está ahí al lado, a ver qué pasó en la noche. Y dijo él, qué bueno sería que lo primero que tocaran ustedes cada día sería fuera el suelo con sus rodillas. Me quedó muy grabado ese mensaje tan breve. Lo primero para tocar en el día, el suelo con nuestras rodillas, orando en todo tiempo. Los desafíos que enfrentamos son tan grandes. Los que van a colportar ya saben que tocan una puerta y no saben lo que van a encontrar cuando la puerta se abra. Pueden encontrar un rostro que los invita a pasar, pueden encontrar un rostro... Duro que les dice, váyanse. Orando en todo tiempo, antes de tocar una puerta. Orando en todo tiempo. Los desafíos son tan grandes. Esta semana yo le decía a mi esposa, porque son muy grandes los desafíos, estamos muy por encima de nuestras capacidades. Le decía, ¿sabes qué? A veces me dan ganas de lo único que hacer es estar arrodillado y orando, 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 sin parar hasta, hasta morirse ya. Sin parar. Orar. Orar por nuestros hijos. Orar por nuestros compañeros. Orar por los tremendos desafíos que tenemos por delante. Porque se trata de una lucha que es sobrenatural. Recuerden lo que leímos al principio, no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, no, no, no es un enemigo que puedas ver, conocer, saber quién es. Bueno, si ya sabes quién es, pues te preparas. Ya sabes que él pega muy fuerte con la izquierda, bueno, pues te preparas. Pero tenemos lucha contra principados contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, orando en todo tiempo. Y quiero decirle a los padres que están aquí y a los profesores, llega un momento en la vida en que la posición en favor de nuestros hijos es de rodillas. Los jóvenes que van a salir en el verano, nuestra posición para ayudarlos es de rodillas, orando todo el tiempo por ellos, para que le puedan hacer frente al tremendo enemigo que tenemos. Y esta mañana quiero hacer una invitación muy especial. Es nuestro último sábado del curso escolar 2018-2019. Un compromiso especial de leer la palabra de Dios y de orar. Qué fácil, qué tan fácil es orar. Pues es más fácil que usar el teléfono. Porque llamamos y puede ser que esté ocupado. La persona a la que le vamos a llamar. La oración no. Siempre Dios va a recibir nuestra llamada. Siempre. ¿Qué tan fácil es leer la Biblia? Pues les es fácil leer los libros para los cuales están siendo examinados esta semana. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es una maestra. Se explica a sí misma, se interpreta a sí misma y el Espíritu Santo se hace presente cuando abrimos sus páginas y nos guía a toda verdad. ¿Por qué entonces no decirle a Dios esta mañana? ¿Sabes qué, Señor? Queremos pedirte que tu Santo Espíritu nos lleve al estudio diario de tu palabra y a la oración en todo tiempo. Porque no les puedo decir cuántos de ustedes se comprometen a leer la Biblia todos los días, a estudiarla con fervor y a orar en todo tiempo. No les puedo decir eso, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, son contra las potestades del aire. No nos podemos comprometer a eso. Lo que sí podemos hacer es decir esta mañana, Señor, si sí quisiera que tu Santo Espíritu me guiara a estudiar tu palabra y a orar. Y les quiero hacer esa invitación. Aquí estamos en la casa de Dios. ¿Cuántos de ustedes, les voy a pedir que se pongan en pie y en pie vamos a hacer la última lectura del culto de esta mañana? ¿Cuántos de ustedes, jóvenes? Primeramente quiero hablarle a los jóvenes. Estamos en la casa de Dios y los quiero invitar. ¿Cuántos de ustedes quieren decirle a Dios, Señor? Que tu Santo Espíritu me conduzca al estudio de la palabra, al estudio de tu palabra, que me conduzca tu Santo Espíritu. Y también que tu Santo Espíritu me recuerde orar en todo, en todo tiempo. ¿Cuántos de ustedes jóvenes quiero invitarles a que se pongan en pie los que quieren pedirle eso a Dios? Qué lindos jóvenes que tenemos. Y quiero hablarle a los padres. ¿Cuántos le quieren decir al Señor esta mañana? Señor, ayúdame a estudiar tu palabra y que tu Santo Espíritu me lleve a, a mis rodillas para orar por mis hijos y por los jóvenes. Los padres que lo quieren hacer, quieren ponerse en pie, por favor los padres, los profesores. Así como estamos en pie, quiero llevarles a la última lectura, que es una alabanza al Cordero. Y vamos a leer en Apocalipsis, en el capítulo 12 y el versículo 11. Abran sus Biblias. Miren qué bonita oración. Y ellos le han vencido. Acuérdense que es una lucha sobrenatural. Le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Así por la sangre del Cordero nos presentamos delante de Dios y Él nos verá sin mancha, santos, para gloria de su nombre. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, qué lucha tan desigual la que tenemos en medio del gran conflicto. No podemos. Por las conversaciones que tenemos todos los días entre nosotros, nos damos cuenta que las tentaciones, los problemas, superan nuestras capacidades. No podemos. Pero gracias, porque Cristo sí puede. Y esta mañana queremos que escuches nuestra íntima oración de que tu Santo Espíritu pueda llevarnos diariamente a un estudio enriquecedor de tu palabra. Y que tu Santo Espíritu nos guíe a la oración en todo tiempo, a fin de que podamos seguir protegidos por Cristo hasta que le veamos cara a cara. En las diversas actividades del verano pongo en tus manos a los jóvenes, para que los guíes, los protejas, los conduzcas, para que ellos puedan cumplir la gran misión que tú tienes para ellos. Lo rogamos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Feliz sábado.